Hoy vamos a preparar el plato más simple de la historia del chifa, unos tallarines lo mein. Súper fácil, súper sencillo, así que síganme con la preparación. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexis Cotrina, bienvenidos al canal de YouTube El Chifa Mamanchi. Entre lo que buscamos es que ustedes sepan que el chifa no solamente es chaufa, tallarines y guantanes. El chifa es mucho más que eso y juntos vamos a aprenderlo. Para los que no nos conocen, somos un chifa Dark Kitchen. Atendemos solamente por delivery y gracias a ustedes, que seguramente nos han visto en TikTok, estamos creciendo día a día y justamente lo que queremos en este canal y el objetivo principal de este canal es que ustedes conozcan esa cultura milenaria, que vayamos aprendiendo juntos acerca de las recetas y eso es lo que le queremos presentar. Es por eso que hemos comprado este libro que se llama Los Chifas en el Perú, escrito por la periodista Mariela Balbi, en el cual vamos a encontrar todo cómo migraron los chinos, cómo se establecieron en el Perú, en Lima, lo que tuvieron que trabajar, vinieron en unas condiciones realmente bien pobres, pero salieron adelante. Y este libro tiene más de 70 recetas, recetas que han sido aportadas por uno de los personajes pioneros más importantes del Perú en cuanto a la cocina china, también algunos chifas, los más representativos del Perú, y alguno que otro que no quiso, evitó ser mencionado, y también encontramos recetas de la cocina china, de la embajada china. Entonces vamos a ir ahí escarbando en todas las recetas, vamos a ir conociéndolas juntos, le vamos a dar tips, historia, y vamos a aportar muchísimo y vamos a aprender juntos. Vamos a empezar por un plato súper simple, que se llama unos tallarines lo mein. Ya van a ver el desarrollo de la receta, es súper fácil. Así que sin más, vamos a la preparación. Este plato, como les decía, es súper simple, son unos tallarines lo mein. Este plato tiene una historia peculiar. Este plato fue creado por uno de los pioneros del chifa llamado Juan F. Chong Chiu Tong. Él llegó al Perú aproximadamente en el año 1929. Viene su natal Cantón. Para los que no saben, Cantón es una ciudad portuaria al noroeste de Hong Kong. De donde proviene la gran mayoría de inmigrantes chinos en el Perú. Él llegó al Perú y poco a poco se fue estableciendo, pero tuvo la oportunidad de trabajar en uno de los mejores chifas de Lima en la época y hasta ahora, que es el San Hoi Lao. Como ustedes saben, ellos, más o menos los chinos, cuando llegaban al Perú, se conectaban con trabajos y bueno, fue la razón por la cual él pudo trabajar en San Hoi Lao. Y poco a poco empezó de abajo como todos, hasta que más adelante pudo montar su propio chifa, que se llamaba el Miramar. Y bueno, este plato es creación de él, simple, y vamos a la preparación. Vamos a ver que es súper fácil de preparar. Para esta preparación necesitamos tallarines chinos delgados, un fondo claro de pollo, holantao, frijol chino, cebolla china, pero vamos a usar la parte blanca, ya van a ver cuando vayamos a picar, pimiento y el infaltable kion en la comida china. Así que vamos. Lo primero que vamos a hacer es cocer el tallarín chino en el fondo claro. ¿Por qué lo vamos a cocer en fondo y no lo vamos a cocer en agua? Porque así le va a aportar muchísimo sabor a la preparación. Podríamos hacerlo con agua sin ningún problema, pero es mejor hacerlo con un fondo. Ahora, ¿qué es un fondo? Un fondo es un líquido que se obtiene a partir de cocinar huesos de pollo, huesos de carne, en este caso huesos de pollo. Normalmente llevan algunas verduras aromáticas, que son cebolla, zanahoria, apio, pero en este caso, como es un fondo chifero, solamente llevan carcasas de pollo y kion, nada más. Nosotros en el chifa mamanchi le damos un plus, un adicional, llevamos a un siguiente nivel ese fondo y le echamos huesos de pato asado, que ya van a ver, comenten más bien si quieren que suba un video de cómo preparamos nuestras carnes al cilindro. Nosotros fileteamos el pato, y con esos huesos hacemos también nuestro fondo. Entonces, esta es una cocción por concentración. ¿Qué pasa? Se reduce. No sé si han escuchado la palabra reducción para hacer salsas. Este líquido tiene que reducir más o menos a la mitad. Hay que esperar unos 20, 25 minutos. Se va a reducir y va a absorber el sabor del kion, del pollo y del pato, y tiene un sabor riquísimo. Pueden usar, si gustan, no sé si han escuchado este chicken powder, ese polvito de pollo o de caldo. Algunos chifas lo usan, pero a nosotros nos gusta usarlo de manera tradicional y usar el fondo, ¿no? Así que, bueno, vamos a echarle en nuestro wok el fondo para que empiece a romper hervor y vamos con la preparación. Rompe hervor y inmediatamente vamos a echar el tallarín.
Esto es con reloj, amigos, ¿ah? No se puede pasar porque no hay nada peor que comer una pasta recocida. Esto tiene que salir al dente. Más o menos unos 2 minutos. Si tienes problemas, le pones tu cronómetro de tu celular o de tu smartwatch, lo que desees. Pero 2 minutos y de ahí vamos a ver que le vamos a cortar la cocción con agua fría. Y les voy a explicar el proceso. Y una vez que empiece a hervir el agua, vamos a echarle el tallarín. Bueno, gente, ya pasaron los 2 minutos. Así que como les había comentado, le vamos a cortar la cocción con agua fría. ¿Qué, este proceso a qué va a ayudar? A que le corten la cocción y la pasta no se siga cocinando y que detenga el proceso de cocción, ¿no? El agua fría es ese cambio de temperatura, hace que le corte la cocción y la pasta salga al dente y sabrosa. ¿Por qué? Porque en esta preparación va a tener una segunda cocción que es salteado, entonces no queremos que se recocine, ¿no? Entonces ahí lo reservamos. Ya escurrimos la pasta, la tenemos aquí en este bol, está seca, tiene que estar seca, eso es importante para la preparación. Aprovechando que tenemos la pasta, este tallarín, voy a contarle un poco la historia del tallarín, ¿no? Algunos historiadores afirman que fueron los chinos que inventaron la pasta hace más ya de 3.000 años. Y otra leyenda popular afirma que fue Marco Aurelio, en uno de sus viajes al Medio Oriente, introdujo o trajo la pasta a la antigua Roma. Y ellos la popularizaron. Entonces podríamos decir en todo caso que los chinos la inventaron y los romanos en esa época, los italianos después, la popularizaron. Pero la verdad es un terreno en el que no me quiero meter. Acá estamos para disfrutar y para preparar. Así que la pasta ya la tenemos. Ahora vamos a seguir con las verduras. La primera verdura que vamos a usar es la cebolla china. La cebolla china, como verán, tiene dos partes. La parte de la cabeza, que se le llama como la cabeza, la parte blanca, y la parte verde. Para efectos de esta preparación, vamos a usar solamente la parte de arriba. ¿Por qué? Porque vamos a saltearla. Si nosotros usamos la parte de abajo, la parte verde, que es más usado para ensaladas, para el chaufo, para decorar algunos platos, no va a aguantar y se va a morir. Entonces, solamente vamos a usar la parte blanca. Ahora vamos a necesitar quión. Vamos a necesitar julianas de quión. Mucha gente comete el error de pelar el quión con el cuchillo, pero eso hace que te lleves demasiada carne. Entonces, un tip y un secretito es con la cuchara. Agarras la cuchara, aprietas fuerte, y vas cortando. ¿Esto qué hace? La cuchara hace que va por todos los bordes del quión, entonces no te estás llevando mucha carne. Es un poco más trabajoso, pero la verdad es que para la gente que tiene restaurantes, que no se desperdicia nada, yo creo que es valioso, ¿no? Así que lo terminamos de pelar y ahí lo vamos a cortar en julianas. Vamos a hacer también julianas de pimiento y julianas del holandao. Bueno, ahora vamos al fuego. Vamos a prender nuestro wok. Esperemos que caliente un poquito. Y esto va a empezar a botar un humo blanco. Eso es indicador que tenemos que echarle ya el aceite. Eso hace que no se peguen y hacemos el efecto teflón. Esto igual es un buen wok. Ya viene teflonado, pero siempre es bueno. ¿Ven que empieza a levantar este fuego blanco? Entonces ese es indicador ya que tenemos que echarle el aceite. En este caso vamos a usar aceite vegetal. Entonces le echamos un poquito, le bajamos el fuego. Hay que tener control del fuego a la hora de preparar cocina china. Un poquito de aceite. Movemos. Y vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar primero por el guión. Ahí, que vaya liberando esos aceites naturales. Inmediatamente después vamos a echarle las verduras que picamos, recuerdan, la cebolla china, el pimiento y el holandao. Y ahí vamos a empezar a saltear. Solamente lo que queremos es que por ahí se sellen un poquito, no lo queremos recocinar, las verduras chinas siempre tienen que estar crocantes. Ahí está. En este punto está pidiendo un poquito más de aceite. Entonces le vamos a agregar un puntito nomás. Ahí salteamos. Un poquito más. Y ahí entra la pasta del tallarín. Lo tostamos un poco. Recuerdan que les dije que iba a tener una segunda cocción. Igual queremos que se tueste un poquito más de aceite, sin que se recocine, porque estamos buscando que la pasta esté lenta, ¿no?
Ahí lo vaciamos. Y ahora viene la parte en la que la vamos a sazonar. Vamos a echarle sal, un poquito de sal, un poquito de pimienta recién molida. La pimienta recién molida es lo máximo. Pimienta blanca. Un poquito de aceite de ajonjolí. Un poquito nada más. Y si quieren, como un tema ya personal, la verdad es que yo no le echaría, pero para que tenga un poquito de color, un poquito de sillao, pero un poquito nomás. Siguen removiendo. Y al final, para que realce el sabor más aún, le vamos a echar un poquito del fondo, recuerden que habíamos preparado, un poquito nomás. Eso es lo que buscamos. ¿Qué hace el fondo? Rescata todos los jugos que están pegados en el fondo del wok, ¿no? Y eso aporta muchísimo sabor. Y con eso ya estamos. Terminamos con un poco de semillas de ajonjolí. Y listo. Ahora vamos a pasar al emplatado para ver cómo lo vamos a servir. Bueno, ya lo tenemos listo. Como les decía, este plato es realmente simple, realmente facilito. No nos ha tomado ni más de 2-3 minutos hacerlo. Creo que más tiempo nos hemos demorado haciendo la mise en place. Y esto me hace acordar un dicho de un filósofo antiguo que dice: la vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla. No nos compliquemos, gente, hagámoslo fácil, hagámoslo simple. Y este filósofo se llama Confucio. Que ojo, no es el que inventó la confusión, no se equivoquen. Así que bueno, vamos a emplatar. Vamos a agarrar nuestro wok, nos vamos a acercar a nuestro plato hondo. Siempre cuando sirvamos pastas, siempre tenemos que usar un plato hondo para que se aprecien todos los elementos, ¿no? Ahora nos servimos las verduritas, bien crocantes, sabrosas. Lo tenemos. Lo terminamos con un poco de semillas de ajonjolí y cebolla china picadita, que les decía, recuerden que la parte verde siempre es para decorar o para ensaladas, que te aguanta más aguanta menos calor. Y listo, ahí tenemos. Ahora vamos a probar a ver qué tal. Bueno, gente, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like, comenten, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si gustan algún plato que vayamos a preparar, que quieren que preparemos de la cocina china, por favor pónganlo en los comentarios, que gustosos los vamos a preparar. Los vemos la próxima semana.